Hola, ¿qué tal? Estamos con Ramón, alias Mr. Otis, que fue ganador de una mención honorífica en el Datathon Anticorrupción que realizamos este día. Ramón, un gusto que nos hayas acompañado. ¿Puedes platicar un poco de qué se trató lo que hiciste? Sí, pues fue una limpieza de uno de los datasets que abrieron y propuse un esquema de cómo estructurar un proyecto para que los datos sean reproducibles y terminen en una base de datos para que la gente pueda partir de esta información ya estructurada, ya normalizada, y pueda colgarse a la base de datos para montar esos dashboards que tanto están por ahí, ¿no? Metabase o demás de Business Intelligence. Perfecto. ¿Y el resultado, con qué terminaste y dónde puede conocer la gente más al respecto? Ya, pues es un repositorio donde uso tres tecnologías. Una se llama DVC, D-V-C, o sea, Data Version Control, y es la que uso para garantizar la reproducción de los datos. La otra fue SET, el editor de texto streameado. Es muy viejito. Ok. Sí, eso fue. SED. Ándale, SED, sí, gracias. Esa la utilicé para la limpieza de datos. Medio arcaica, pero no ocupaba mucho. Y PostgreSQL. El código no está tan interesante. Realmente recomendaría más que checaran la estructura que propuse en el README y las herramientas para que lo puedan aplicar en sus proyectos. Eso lo pueden encontrar en mi GitHub, supongo, o en el de Data. En el GitHub de Datathon Anticorrupción. Sí, sí, sí. ¿Okay? Que vamos a compartir junto con la información de estos videos. Sí. Pues super. Un gusto que nos hayas acompañado, Ramón. Hombre, gracias por los premios y todo. Estuvo muy bien organizado. Perfecto. Bueno, sí. Nos vemos en el próximo. Claro, claro. Sí.